para la supervivencia del ser humano que habita en esta zona. Uno de ellos es el pasto, en el que puede alimentarse el ganado, pero la forma erosionada de la caliza impide que pueda desarrollar un suelo útil para los pastos. Tan solo eliminando gran cantidad de masa forestal y matorral, el pasto puede. Así nacen las dehesas y prados abandonados, característico de los llanos, hormigas y otras organizaciones. Las vacas, cerdos, ovejas y cabras pueden ahora alimentarse y el ser humano, a cambio, obtiene sus productos. Algunos de estos pueden encontrarse en las poblaciones cercanas, como los quesos de Villaluenga Primera, las mantas de Gran Salema, las cantinas y chicharrones de Pasacaca, por lo tanto, evoluciona a lo largo del tiempo, siendo sus habitantes uno de los factores de esta transformación. ¿Estás justificando? Thank you.